Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si no estás suscripto, eso está muy mal. Así que anda y suscríbete, ahí activas la campanita acá abajo. Yo salgo de un quilombo y me meto en otro. El último video que subí fue el de reaccionando a Matías Candia. Así que supongo que en este momento me deben estar odiando en Twitter. Ahora la gente me pide que analice a Nahir Galarza, la entrevista que hizo con Mariana Fabiani. Para los que no saben, no son de Argentina, es un caso muy conocido acá de una chica que mató a su pareja, que al parecer tipo se filtraron audios de violencia en una relación tóxica. Ella lo mató por la espalda. Lo que se dio en el juicio, pues ya fue sentenciada. Esto es lo que dice la ley. Agarró el arma de que tenía el padre encima de la ladera. El padre era policía. Se sube a la moto, le dice de ir a la casa de su abuela, donde al parecer era una calle súper solitaria y no pasaba nadie. Y cuando se bajó tipo de la moto, le dio un disparo por la espalda primero. Esto es lo que dice la autopsia. Y le pega otro tiro a 50 centímetros del cuerpo. O sea, un asesinato un poco frío. Por lo que se vio en el juicio, no hubo señales ni de fuerza, ni de forcejeo, ni de que estaba habiendo una discusión y en el medio se quiso defender y disparó. Todo da a entender como que en realidad en ese momento ella tipo actuó de una manera fría. Quiero aclarar como siempre que no soy psicólogo, simplemente me gusta mucho la psicología. Otra cosa que también se le da como mucha importancia porque es una mujer que mató a un hombre. Lo que dicen muchos es como que porque los femicidas como que no publican todas las fotos. Sin embargo, ella como es mujer sí publicaron sus datos íntimos y todo. Y lo que tengo entendido yo es que la defensa de Nahir Galarza fue la que decidió poner su Instagram en público y un montón de cosas para darle una imagen más humana de ella y de la opinión pública. Y por ahí, no sé si es verdad, no sé si no, pero no estoy metido en el caso, no fui a ver el expediente. Tipo, no soy abogado, tampoco, les comento. Y hace poco Mariana Fabiani le hizo una entrevista desde la cárcel y me pidieron que reaccione, que analice en realidad, como también hago una sección que es mentes criminales y tipo analizo la psicología o lo que yo pienso que pudo haber pasado por la cabeza de un asesino serial o lo que fuera. Me pidieron que hiciera lo mismo con Nahir Galarza, así que ya cómete la maldita naranja y empecemos a ver el video, ¿no? Es una entrevista de 40 minutos, igual ustedes lo van a haber resumido, así que likes por la edición de Jimé. Lo que te quería decir, que la idea es conocerte. Mariana, tipo, la idea es conocerte. Paréntesis, sacarte toda la verdad, mentirosa hija de puta. Quiero decir igual que amo a Mariana Fabiani, empresa súper simpática, fresca, listo, lo dije. Los primeros meses estuve en la comisaría. Para mí fue horrible. Horrible porque estaba en una celda sola. Fíjense cómo ella no dice cómo te sentías. No, era horrible porque yo estaba siendo acusada por algo que no era, sin entender lo que pasó, qué sé yo, esto que lo que fuera. Sino que describe, la verdad la pasé horrible porque no tenía contacto con nadie, un bajón. Como no sé si hasta el día de hoy como toma dimensión de lo que pasó. Porque bueno, se asesinó de esta manera tan fría. Se puede ver como una conducta al parecer narcisista. Son como test que salieron de su personalidad, que se filtraron también. Cosa que no estoy de acuerdo porque no se tendría por qué filtrar algo, ¿no? Como de la justicia. Creo que no se puede, creo que es ilegal incluso. Pero bueno. Tener ni televisor, ni radio, ni música, nada. O sea que pensaste mucho en ese tiempo. Tenía libros. Creo que llegué a tener, no sé, 400 libros más o menos, porque era lo único que podía hacer. Y fueron 8 meses. 400 libros, tremendo. Sale siendo Cortázar, no, mentira. Supongo que 8 meses, tipo, sin televisión y sin cerveza, o me lo pierdo la cabeza. Ya le ponen el graf. Leía mucho, llegué a tener 400 libros. Tipo, no se puede tomar en serio. Yo lo estoy dando todo para grabar, pero viste, o sea, tipo, se escucha un montón de acá. Tipo, mi primo entra, me pregunta cosas, Chester gruñe. No puedo grabar así, ¿entendés? Te puedes jugar a favor como en contra. ¿Qué sentiste? ¿Que te jugó a favor o que te jugó en contra? Bien, Mariana preguntando. La otra se metió sola, viste, te puedes jugar en contra, chao. Creo que me ayudó a pensar mucho, a replantearme muchas cosas, a darme cuenta de muchas cosas, a sanar. Yo ¿qué, Mariana? Pregúntale a sanar qué. Que yo ese día no podía reaccionar. No entendía todavía lo que estaba pasando. No caía. Lo que ella testificó en el juicio, porque ahora le dieron perpetua, lo que estaba como tratando de hacer es tipo que creo que le bajen la condena. Lo que sostuvo durante el juicio y obviamente ahora lo tiene que seguir sosteniendo, porque lo que pasó no sabe bien, que fue una nebulosa y que ella recién toma la conciencia de sí misma en otro momento. Como hay cosas que son atenuantes, vos tenés tipo un delirio psicótico o lo que fuera, hay pena obviamente, pero es mucho menor porque no estabas en tus cabales, tenés un periodo de amnesia, si tuviste una crisis de nervios, ya que si lo pensaste fríamente, tuviste tiempo para calcularlo, engañaste, lo llevaste a un lugar donde sabías que no había nadie e intentaste salir con la tuya. Ella subió una foto también en Instagram que ella dice que no la subió, como cosas que darían a entender que lo planeó fríamente. Eso puede ser un agravante. Entonces lo que ellos tienen es que no se acuerdan. Y si no me acuerdo, no paso. Pero al mismo tiempo, ahora lo vamos a ver, pues esta entrevista obviamente ya la vi, cómo se empieza como a contradecir. Pensaba esas cuadras que caminaste, ¿no? A partir del momento en que lo dejas a Fernando ahí y te vas hacia tu casa. ¿Qué pensabas?
en nada. Ese momento. No tenía nada en la mente. No. En blanco. Sí. ¿Vieron eso? Vamos a repetirlo. En blanco. Sí. Sí. Bueno, esa es típica. La expresión corporal tipo dice mucho de tu inconsciente. No lo puedes controlar. ¿Se acuerdan que ya hablamos del inconsciente en mis videos de psicología, por ejemplo, que los pueden ir a ver también? El inconsciente opera precisamente inconscientemente. O sea, no te das cuenta que lo estás haciendo. Por ejemplo, si estás hablando con alguien y tu postura es tipo cruzado de brazos, cruzado de piernas o lo que fuera, claramente no te estás abriendo en absoluto al diálogo que estás viendo con otra persona. Si no la miras directo a los ojos, quizás tipo puede significar que hay distintos significados. Uno de ellos es, bueno, que te traiciona el inconsciente con el movimiento corporal. Cuando querés contestar que sí, y haces así con la cabeza. ¿Se ve tan claro? Parece de manual. Blanco. Sí. Si me preguntas cómo hice para llegar a mi casa, la verdad que no me acuerdo. ¿Y cuando llegaste a tu casa, sí te acordás qué fue lo primero que hiciste? No me acuerdo nada. ¿Y es verdad que te fuiste a dormir? No. ¿Cómo me voy a ir a dormir? Estaba... Era una bola de nervios. No sé si no me dio un ataque de nervios, ¿está bien? Eso es raro también, porque es como... No me acuerdo de nada, nada, nada. Amnesia, todo en blanco, todo en blanco, todo en blanco. Y le dice, ¿es verdad que te fuiste a dormir? Y ella dice, no, ¿cómo me voy a ir a dormir? Estaba con un ataque de nervio. Entonces, a menos que, bueno, haya sido un episodio de amnesia y luego en su cuarto ella se encuentra con un ataque de nervios. ¿Pero ataque de nervios de qué? Si ella había tenido la mente en blanco, entonces no se acordaba de lo que había pasado. Empieza a desmoronar el testimonio. La mamá de Fernando, ¿no? Para ver si sabías algo de él. ¿Fue así? Los Graf no puede ser, era una bola de nervio, no, tremendo, chicos. ¿Tu papá en algún momento se sintió culpable por el tema del arma? Sí. ¿Por qué parte? ¿Por dejarla ahí apoyada en la heladera? Él confiaba en nosotros, en su familia. Mi hermano y yo sabemos perfectamente desde chico que las cosas del trabajo de mi papá no se tocan. Supongo que por confiarse y por... En realidad yo tuve la culpa porque yo no sabía que Fernando iba a mi casa a la noche. Si no, ¿qué hubieras hecho? Y supongo que si no, mi papá no lo hubiera dejado ahí por confiarse de nosotros. Esta parte es rarísima, chicos. Que la, como que la culpa... No, del hecho fue de ella porque ella le mentía a los padres y no le avisaba que este chico iba a la casa de ella ese día en particular. ¿Qué sentís que hubiese hecho distinto a tu papá? ¿Me hubiese dejado la pistola ahí? Y ella como que dice no, pero si siempre la dejaba ahí, ¿por qué justo porque venía tu novio la iba a sacar de ahí? Siempre estaba ahí. Se hubiera imaginado. Tampoco se hubiera imaginado que alguien la iba a agarrar. ¿Quién agarró el arma? Amanda. Seguí sosteniendo lo mismo que en el juicio. Es que fue así. Siempre lo voy a seguir sosteniendo. Es que fue así, de vuelta. Repito que juzgar con solamente estos movimientos es banal y de manual y básico. Pueden ser muchas cosas, pero dudoso el relato. Ella lo que relata es que pararon en la casa de ella, Fernando entró, agarró la pistola, se la guardó, fueron en la moto, ella se la descubrió y después de ahí como que no se acuerda de nada y al parecer ella tipo... lo mató. Otra de las teorías es que el padre fue el que se enteró como de algo. No sé si el chabón lo habrá maltratado o lo que fuera. Y el padre fue el que lo mató. Esa es una teoría como media, me parece, conspirativa. ¿Sentís que estaba en tus manos la posibilidad de que Fernando se salvara? Las preguntas de Mariana claramente fueron asesoradas por un psicólogo o algo. Supongo que no. Claro, porque ella no puede admitir la culpabilidad del hecho. Mariana la busca hacerle pisar el palito y ella tipo como que ahí como puede va. Se pone nerviosa a la hora de responder, se nota que busca la respuesta en la cabeza. Obviamente que se complican un montón de cosas acá. No es una charla íntima que están teniendo, que va a salir en Canal 13, que sabe que se va a hablar, que es algo que se habla muchísimo. Eso genera otras presiones también. Y aparte que ella declaró algo ante la ley y no puede contradecirse tampoco si está pidiendo que le bajen la condena. ¿Publicaste en las redes ese texto justo después de que te enteraste? Fernando estaba muerto. ¿El de la imagen? Que vos dijiste que era un ángel que siempre iba a estar en tu vida. Esa, ¿no? Imagen no la publiqué yo. ¿Cómo fue eso? A mí me secuestran el celular a las 8 de la mañana, ni bien me llaman a hacer la testimonial. Uh-huh. Enseguida, ni bien llegué, el juez de garantía dio la orden de que me secuestren el celular. Y enseguida se los di y... O sea, que vos nunca posteaste ese mensaje nada. Con la foto. Tengo entendido que no sé si fue al mediodía, a la siesta o a la tarde. Pero
Imposible que haya sido yo, porque me secuestraron enseguida el teléfono. Bueno, eso habría que comprobarlo, ver a qué hora le secuestraron el teléfono y todo eso, a ver si es verdad lo que está diciendo, eso se puede comprobar tranquilamente. Pero medio raro que la policía le secuestra los cosos, y a ver, igual de la policía tampoco me va a sorprender mucho, no me sorprende nada ya a esta altura, pero se van a poner a buscar una historia que esté ella con él. Puede pasar, pudo haber sido, pudo. Es una opción. Tomé conciencia 3 meses después. ¿Por qué tenés tan claro el momento? ¿Qué pasó porque 3 meses después? Mis abogados pidieron que yo tuviera una asistencia psicológica. Bueno, y no me negaban tener una atención psicológica. No me dejaban. Bueno, parece que atención psicológica tienen que tener todos, para todos y todas. Parece que se lo tenían que haber dado. Una persona también que en el momento comete un asesinato también tiene que tener una contención psicológica. No solo contención, sino también investigación. ¿Qué fue lo que llevó a esta persona a...? Porque también el motivo, supongo que a la hora de una condena, tiene que importar también. ¿Qué entendiste ahí? ¿Qué fue lo que entendiste? ¿De qué tomaste conciencia? De que Fernando había fallecido. Que supuestamente 3 meses después, o sea, en esos 3 meses que ella estuvo en una comisaría horrible, que la pasó espantoso, que no podía ver a su familia. Digo, en ningún momento se puso a pensar, tipo, ¿por qué estaba ahí? Digo, los padres no se lo explicaron. El bloqueo continuó durante 3 meses. Y es medio raro. Puede pasar amnesia temporal y que no te acuerdes en esos meses. Pero ya no es que dice, no me acordaba, gracias a terapia me acordé de lo que sucedió o lo que fuera. Como que recién me enteré, me di cuenta que él estaba muerto. Creo que si alguien la asesoró a ella, la asesoraron mal. Pasar de estar en una nube, de no saber qué estás haciendo en ese lugar. Yo le preguntaba a mi abogado, ¿qué hago acá? Yo si hubiese sido Mariana le hubiese preguntado, ¿y qué te decían tus abogados? ¿No te gusta sentirte débil? No. ¿Y de quién crees que aprendiste eso? De mis padres. Él te enseñó así a ser fuerte. A no mostrarte débil, por lo menos. No sé si no mostrarme débil, pero sí a ser fuerte. Por eso también yo creo que me aguanté muchas cosas pensando que podía sola. Bueno, si es verdad lo que se filtraron de las pericias que tiene un trastorno narcisista de la personalidad, está relatando la verdad. O sea, ella creía que podía salirse con la suya, básicamente, porque su inteligencia es superior al promedio de la gente. Como ella, yo creía que sola podía ocuparme de esto. O sea, yo no digo nada, la justicia lo dijo por las pericias y por todo, que ella lo asesinó. Cuando habla de solucionar, está hablando de solucionar esa relación, matarlo, y si iba a su casa, subía la foto. Nadie sabía quién lo había matado, nadie lo vio, no hay testigos. El tema del trastorno narcisista es que creen que están por arriba de la media, pero en realidad no, están como ahí, en la media, ¿entendés? No digo que sean gente tonta, ¿entendés? Pero dentro normal, obviamente. Tipo, bueno, sí, fue la policía, qué sé yo, vieron la bala, de dónde venía la... Se sabía que tenía una relación tóxica, la primera sospechosa, y le cayó a la policía. A mí me llama la atención cuando vos decís que Fernando falleció. En general es un término que uno utiliza cuando alguien muere por una enfermedad, una muerte natural, digamos. En este caso fue distinta la situación. Pero no lo podés decir de otra manera. No. Porque recién decías... En las cartas vos misma lo decís, que nadie puede decidir sobre la vida de otro. Mariana está tipo, confesar asesinato. Y que eso es lo que te da culpa, que vos sentís que decidiste sobre la vida de Fernando de alguna manera. Mariana fue con data. Vos dijiste una vez, mi amor, que ta 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 ta. Declarar hoy, ¿no? Si te tocara nuevamente, ¿cambiarías algo de lo que dijiste? Cambiaría todo. Cambiaría todo de lo que dije. Tremendo, pero no podés cambiar todo. O sea, lo que declaraste, tipo, al principio es lo que declaraste. Todavía no estaba en condiciones de declarar. Creo que no fui clara en las cosas que me pasaron. ¿En cuanto al relato de los hechos, de cómo se dieron o de en cuanto a otras cosas? Desde los hechos hasta la relación que tenía con él, las cosas que me pasaron. Declara que era su novio, que tenía una relación y después como que se quiso presentar como que la relación no era tal para que la condena no sea agravada por el vínculo. O sea, hay varios agravantes, digamos. Y uno de los agravantes está agravado por el vínculo que tenían. Entonces ella ahora lo que está tratando de hacer es como decir, no éramos tan así. Para mí fue muy injusto lo que hicieron conmigo, tanto social como mediáticamente. Creo que me condenó la sociedad y no la justicia. Estrategia de la defensa fue publicar. Su Instagram estaba en privado porque lo abrieron cuando ella estaba presa. Los que autorizaban a que se mostrara la cara y todo eso fue la defensa de ella. Y al hacerlo público, y bueno, van a pasar todas estas cosas. Va a haber un montón de gente, voy a estar yo, voy a estar tipo un montón de gente opinando y analizando esto. Y bueno, estás muy expuesta y... Claramente el resultado del juicio por las pericias y por todo lo que se hizo fue que, o sea, lo asesinaste. ¿Qué van a hablar el medio? Van a hablar con lo que dictaminó la justicia. Según ellos, lo que dice es que es al revés, ¿entendés? Como que los medios condicionaron
a la justicia. Tendría que desarrollar un poco más, tipo, cómo se daría, cuál es su explicación, que había otra persona en la escena, quién, si vos no apretaste el gatillo, quién fue. A nadie le importó lo que a mí me pasó. En el momento que lo tuve que contar, nadie me creyó. Es más, se fijaron en cómo tenía el pelo, si me planchaba el pelo. Se fijaron si tenía pintadas las uñas. Bueno, es que también tu defensa lo que hace es tipo querer mostrar una imagen tuya como para hacerlo más ameno, porque es una chica que está bien vestida, linda, clase media. No es tipo una historia de alguien que salió totalmente drogado a los tiros y mató a... Te muestran a una niña aparte también, porque es chiquita. O sea, tiene 18 años. La defensa dice, bueno, vamos a mostrar esto para ponerle un rostro. Pero también estás abriendo al juego precisamente de que todos hablen. Te pintas las uñas, de que si te planchas el pelo, de que si empieza a hacer ruido, la gente va a hablar. Supongo que ella lo que está sosteniendo es que la defensa no dio permiso a los medios, y quizás los medios, tipo, ellos tendrían que iniciar un juicio. Entonces, si realmente fue así, tendrían que iniciar un juicio a la justicia ante la Corte Suprema o algo así. No sé, no soy abogado. Diciendo por qué se filtraron tantas cosas a los medios, que se da cargo justicia, no sé. Pero no sé cómo se harían cargo, porque si ella lo mató, igual va a tener que ir presa. No es que, bueno, entonces te dejo libre. Mi abogado me llevó engañada diciéndome, vamos con el fiscal y después te vas a dormir a tu casa. Y cuando estábamos adelante del fiscal me dijo, decirle que fuiste vos. Y yo no entendía nada, pero como era mi abogado, confiaba en él. Me enteré que era porque iba un abreviado. Así que estaba esperando la condena de 10 años. O sea, ella dice que fue engañada por su abogado. A mí me suena más a que el abogado le dijo, mira, mamita, si lo admitís, tipo, te van a dar 10 años, cerrémoslo rápido. Después resulta que apareció la querella, se hizo todo mediático, salió en todos los medios. Y bueno, tenía esperanza de que la justicia actuara objetivamente. Pasó eso. Ella dijo, bueno, cerremos en 10 años, porque te van a dar perpetua. La familia no le fue suficiente, hizo una querella, los medios no dejaron de pasar la noticia, o sea, ya estaban todos lados, estaban todos esperando, le dieron una pena. La pena que le corresponde, porque si, o sea, si lo mató ella, se comprobó por mediante las pericias, la que corresponde es eso. No importa si lo admitiste rápido. Ahí mismo en la comisaría me enteré que supuestamente yo tenía personal trainer, que tenía un plasma, que tenía masajista. Pero más allá de eso, que ponerle que fuera inventado, no sé, no cambia el hecho de si asesinaste o no a tu pareja en ese momento. O sea, si los peritos están diciendo que fue asesinado por la espalda, y los peritos están reconstruyendo el hecho y todo, y se hace fallo y vos declaraste que lo asesinaste, ¿me explico? Yo no, por ahora no estoy viendo nada raro, no digo que la justicia argentina es lo más, pero no estoy viendo en este caso algo como que me huela. Sí, bueno, que filtran cosas personales de ella. ¿Vos crees que alguna parte tuya pudo haber disparado el arma inconscientemente, por lo menos? Yo creo que nadie es nadie para decidir sobre la vida de otra persona. ¿Entonces? ¿Por eso te sentís culpable? Sí. Ok, bueno, entonces está dando a entender que sí, que lo asesinó, que precisamente se siente culpable. ¿Que pedirías perdón a alguien, ahí? Le pediría perdón a él. Mariana la va llevando a que asuma cierta responsabilidad del hecho. Era un poco también la misión de ella en el programa, o tratar de detectarlo. Yo creo que la vida no se termina en una cárcel. Hay mucha gente ignorante, en el sentido de que no sabe lo que es un penal. Se cree que acá es todo oscuro, todo horrible, como las películas. Y no, una casa y su vida normal. Uno hace su vida normal. Vamos a ver qué le llamaba a ella normal en su casa. Porque yo creo que claramente estar en tu casa o en un pabellón o no sé cómo le dicen, no es lo mismo. ¿Qué parámetros de normalidad? Bueno, había un arma encima de la ladera de su casa, el papá era policía. O sea, si vamos como atando, se puede entender por qué lo vive con cierta normalidad y quizás afuera su vida no era tan distinta. La única diferencia es que, bueno, la más importante es la libertad. ¿Cuánto te pesa no tener esa libertad? Mucho. De vuelta, ¿cuánto te pesa no tener esa libertad? Mucho. Y en este caso coincidiría con lo que estaba diciendo antes. Dice, lleva una vida dentro de todo normal. Entonces, tipo, tanto no le pesa. Pienso en lo que estaría haciendo en este momento. Los fines de semana yo sufro porque afuera vivía saliendo a bailar. ¿Qué cosas, tipo, la mueven, no? Tipo, como, ella sufre un montón por no poder salir los fines de semana. Pero en ningún momento como que se la ve realmente como apenada, trastornada, tocada por lo que pasó, ¿no? El asesinato. Tampoco creo que lo esté comparando, pero digo, me resulta raro como que lo esté diciendo en esta entrevista, en este contexto, dentro del pabellón, como que lo que le angustia a ella es no poder salir los fines de semana. Suponte que ella quiere sostener que es un accidente, la verdad es que hubo un forcejeo, que no me... Cual sea su relato, y estoy mal por estar acá injustamente, porque yo no tengo que estar acá. Podemos decir que hay una Nair prehecho, antes del hecho, una Nair que estuvo ahí, en el hecho, que participó de eso, y una Nair post-hecho.
¿Cuál es la más verdadera? La de ahora. Tremendo de vuelta. ¿Cuál es la más verdadera? La de ahora. La de ahora. Antes del hecho, en el hecho y después del hecho, digo, la persona es la misma, obviamente, que vivió esas experiencias, o no es que tampoco uno no puede creer que la gente no cambia, ¿no? Pero no sé. Así como soy ahora, era yo antes de los 15 años. Antes del hecho fue como que... era... no me reconocía. Yo creo que ahora volví a ser como soy yo realmente. Antes de conocerlo a él, yo era una persona normal. Cuando lo conocí a él, por su culpa, ¿no? Y su responsabilidad, no era yo, no pensaba ni razonaba como yo lo hago, y ahora sí soy yo de vuelta. Soy la misma que era a los 15, déjenme salir, supongo. Si lo vamos a analizar desde el punto de vista psicoanalítico, te das cuenta cómo cambia el tono de voz, tipo cuando habla de estas cosas a cuando realmente está diciendo la verdad, o los gestos que hace, tipo cuando responde una cosa y quiere decir otra. Pero bueno, igual también no se puede analizar psicológicamente así por una entrevista de tele nada más. Y bueno, la justicia también ha hablado, ¿no? ¿Te acordás bien? ¿Ese día, lo que viviste? Vuelve Mariana la misma pregunta para ver si se pisa. No. No me acuerdo. Nunca conté lo que de verdad pasó. ¿Por qué? Por miedo, capaz. ¿Más miedo? ¿Tenés una... Tengo mucho miedo. ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué más se le puede tener miedo que a estar... con una cadena perpetua? Tremenda María, Fabiana Mariani, tremenda. Hasta ahora todo lo que he dicho me han juzgado, o me han criticado, o lo han sacado de contexto. Pareciera que está más preocupada por lo que opina el resto, lo que opina el afuera, que realmente el hecho. Como que lo que más le consterna es tipo la opinión pública, pero no está consternada tipo por lo que pasó. Pues sea un accidente o lo que fuera, tipo tu pareja o tú, lo que fuera, tipo, terminaste encontrando una situación donde asesinaste a alguien. Siempre cambian mi palabra. O siempre lo toman para otro lado. Ahora eso tenés la oportunidad de usar tus palabras. Nadie puede cambiar lo que vos decís, ¿no? Claro, y Mariana remete. A ver, acá está tu palabra, decime. ¿Qué pasó? Tratando de sacarme por ¿qué es lo que pasó que no podés contar? Y me gustaría decirlo, pero... lo que pasa es que todavía estoy esperando una respuesta de casación. Prefiero no hablar sobre eso. Debe tener otra estrategia para tratar de que le bajen la condena, y bueno, todavía no la puede hacer pública ni nada hasta que no... Tipo, le dieron cadena perpetua y ahora ella está apelando. ¿Pensás en él? ¿Pensás en él? Sí. ¿Me explico? Tarda mucho en responder y la respuesta es sí. ¿Pensás? Me siento culpable porque más allá de todo lo que pasó con él, más allá de todo, él era una persona que ya no está. ¿Fue accidental lo que pasó? Fue accidental. ¿Lo podrías haber evitado? Yo creo que no lo podría haber evitado. Ese día no se pudo haber evitado. Yo tengo la culpa de no haber... Ahí se está pisando, porque ahí se dio cuenta ella que dijo que se sentía culpable en un momento de vulnerabilidad de la entrevista, pero al mismo tiempo, si dice, me siento culpable, ¿por qué te sentís culpable? Porque le pregunta, ¿vos pudiste haber evitado el día? Y ella dice, no, no se pudo haber evitado el día. Ahí se empieza a pisar y se nota que se pone muy nerviosa. Tendría que haber hablado antes, tendría que haberlo contado, pero como no lo hice, no. No creo que se pudo haber evitado la situación. ¿Vos te sentiste responsable? Si me sentí responsable de lo que pasó, te diría que no. Pero recién dijo que sentía culpable. Sí, fui responsable de no haber cortado la relación cuando tuve que haberlo hecho, de no haber hecho una denuncia cuando lo pude hacer. Ok, ella sostiene como que tenía una relación abusiva con el chico y que ella en un momento se hartó y le... Pero es que también dice que ella supuestamente no fue. No, no sé cuál es exactamente su testimonio, porque se está contradiciendo constantemente. La verdad que yo creo que me aguanté tanto, porque si hablaba sabía que iba a salir más perjudicada mi familia que yo. Es raro esa parte, que tenía miedo de hablar porque mi familia podía llegar a salir más perjudicada. No sé, puede ser que ella cuando llegó, tipo, le cuenta a sus padres y, tipo, entre los tres ven como una coartada para salvarla, pero en ese caso es inimputable. Si una madre o un padre encubre a su hijo, no es ilegal. Corríjanme si estoy equivocado, pero me parece que es así. Ella dice que si contara lo contara, comprometería. Ahí es donde empiezan a hacer sus gritos, estas teorías conspirativas de que en realidad fue el padre el que lo asesinó. Y no ella. ¿Pensás en sus padres? ¿Pensás en su familia? ¿Alguna vez tuviste ganas de hablar con ellos o decirles algo? No. Más
allá de que haya tenido no tal relación, sigue siendo la pérdida de un hijo. Así que prefiero no decirlo. Tremendo lo que estás diciendo, porque en parte era una muy buena oportunidad en el caso de ella, si la entrevista la hizo para mejorar su imagen, no sé para qué hizo la entrevista, pedir disculpas. Bueno, pasa que se contradice todo el tiempo, después dice que se siente culpable, después dice que no se siente responsable, después dice que... Entonces es como que no sé quién la asesoró, no sé quién le dijo que hiciera esta entrevista para empezar. No sé cómo explicarte, yo no puedo pensar en él porque me angustio. Me da bronca no poder hacer algo. ¿Bronca con vos? Conmigo bronca misma. ¿Con vos? ¿Estás enojada con vos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te enoja de vos? ¿Qué es lo que no te hubiera gustado que pasara? Ay, Mariana, hace bien la pregunta, carajo. Me hubiera gustado que hubiera fallecido. ¿Vos decís que fuiste víctima de violencia por parte de Fernando durante mucho tiempo? Eso es lo que declaraste y lo volvés a contar en esta entrevista. Esa noche Fernando agarró el arma, según lo que vos también declaraste, y seguís sosteniendo. Ese arma vos tratás de sacársela y ahí es donde declaraste se suceden estos disparos. Ella declara eso, pero al mismo tiempo ahora ella está sosteniendo que supuestamente tuvo un bloqueo, no tenía idea de lo que pasaba desde que salió desde la casa, de la discusión que habían tenido, hasta que volvió. Entonces, ¿cómo ella puede saber que el otro había agarrado el arma y ella había intentado sacársela y se hizo un forcejeo? ¿Qué es lo que se podría haber evitado? Se pudo haber evitado el día. Hace tipo menos de 10 minutos, ella dijo que, palabra textual, dijo no se pudo haber evitado ese día, y ahora está diciendo se pudo haber evitado ese día. Una contradicción más literal, en menos de 10 minutos, la defensa, si la asesoró a hacer esta entrevista, falló, no sé qué estaban buscando. Si hubiera sucedido lo que sucedió defendiéndote de Fernando, sí. ¿La historia hubiera sido otra? Sí, hubiera sido lo contrario. Tremendo, tremenda, no, Mariana acá. Quizás no, quizás vos disparabas para defenderte de Fernando y Fernando encontraba la muerte también, pero no hubiera sido por la espalda. Ahí Mariana fue a la yugular. Lo que quiso decir, para más, palabras menos, es si la historia es como supuestamente el hipotético caso que hubiese sido un forcejeo, no le hubieses pegado un tiro en la espalda. Mariana como que ya tipo dijo, bueno, estamos llegando al final de la entrevista, ta, y se la dio acá. No sabe cómo responder, quedó. Quedó knockout. No sabe qué responder. Fernando no se pudo defender. Eso es lo que dicen las pericias. Vuelve la otra. ¿Qué te pasa con respecto a eso? Y que eso es lo que dicen las pericias. Me lavo las manos. ¿Qué pasó? Pero fíjense que en el momento cuando ella dice porque no se puede defender, porque ella podría haber dicho no fue así. Sin embargo, no dijo nada. Y ahora está diciendo no fue así lo que pasó. Pero si tenés un bloqueo y no sabés lo que pasó. ¿Pudo haber evitado lo que sucedió? Fernando pudo haber evitado todo. Ay, no, ¿cómo la hizo pisar el palito? O sea, primero no se pudo haber evitado el día, después se pudo haber evitado el día, me siento responsable, no me siento culpable y después la culpa es de la víctima. Él pudo haber evitado todo. Ella cambia el discurso cuando Mariana le saca a flote en la cara, tipo, bueno, pero el disparo lo recibió por la espalda. Esa fue una jugada maestra de Mariana Fabiani que la metió en el ángulo. Y la otra quedó descolocada, no se la veía venir. Que era obvio que te van a hacer esa pregunta. O sea, eso digo que para mí estuvo mal asesorada. ¿Cómo lo podría haber evitado? ¿Cómo lo pudo haber evitado? Y ella, como, ya no. O sea, esta entrevista se me fue de las manos. Muchos dicen, ¿sabes? Que vos por proteger a tu papá terminaste perjudicándote en esta causa. ¿Pasó eso? Y la verdad es que yo por mi papá haría cualquier cosa. Tremendo. Mariana otra vez va a la yugular. ¿Qué está queriendo decir? Por esconder el asesinato que hizo tu padre, todo esto entre líneas, ¿no? Te perjudicaste vos. Muchos dicen, tipo, súper como amable que yo, y ¡tra! Te la da. ¿Aún quizás tener que soportar una perpetua? Sí. Tremenda entrevista. Lo que yo quiero aclarar es que estoy hablando en base a lo que dictaminó la justicia, a lo que dijeron las pericias. Lo que puedo decir es que para mí claramente se nota que está mintiendo, por una cuestión de que hay contradicciones constantes, la expresión corporal, los cambios de tono de voz, o sea, son
muy básicas para leer. A ver, no se sabe qué es lo que está mintiendo. ¿Fue ella la asesina? ¿Está encubriendo al padre? En realidad que lo calculó todo fríamente, pero no puede decir eso porque obviamente no le van a reducir la condena. Y bueno, me pidieron que analice esta entrevista y esa es mi opinión. Creo que está mintiendo y se nota demasiado que está mintiendo constantemente durante toda la entrevista. Mariana Fabiani, muy picante, muy a donde tenía que ir. Siempre muy cordial y con una sonrisa, pero no dejó pasar ninguna. La verdad que hay que felicitarla porque lo hizo bastante bien. Me puse yo nervioso un par de veces que le dije, pregunta bien, Mariana. Porque me apasioné con el caso, no por Mariana. Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan. O sea, ¿piensan que fue el padre? ¿Piensan que fue ella que lo calculó fríamente? ¿Creen que tuvo un lapsus? ¿Creen que es psicótica y que está en un delirio? La verdad que no veo rasgos de psicótico, ni de delirio, ni de nada. Yo creo que la realidad la tiene. Lo que sí le noto es, bueno, falta de empatía y narcisismo. Esto es lo que se filtró igual. Por eso también lo digo influenciado un poco. No la consterna ni el hecho, por lo que se ve, ¿no? En esta entrevista nada más. No se la consterna ni el hecho, ni tampoco la consterna, tipo, qué le puede pasar a la madre de ese hijo, de lo que puede pasar en la otra familia. Lo que le importa es ella. Por ende, lo que se podría dar a entender es que si esta pericia psicológica que se filtró es cierta, ella tiene un trastorno narcisista y antisocial de la personalidad, claramente estamos hablando de una persona muy poco empática, que cree que puede salirse con la suya porque está por encima de la media. La descubren enseguida también, creo que fue por el arma que se usó para asesinar. Tengan en cuenta que los narcisistas creen que están por encima de la media, pero la realidad es que no. La interpretación que yo le doy, obviamente no soy abogado, no estoy metido en el caso, es mi opinión subjetiva. Coméntenme si están de acuerdo, si piensan lo mismo, si no, si tienen otras teorías, las quiero leer. Me pareció muy interesante la entrevista que hizo Mariana Fabiani, la verdad, así que gracias por recomendármela para que analice. Y déjenme también en los comentarios qué quieren que analice. Cualquier cosa, básicamente, porque estoy analizando todo. Pronto videos de comedia, obviamente. Les dejo acá ahora cuando termino uno para que lo puedan disfrutar. Vos tenés que seguir a tu deseo, ¿ok? Mientras no sea matar a alguien. Entonces, si tu deseo es estar con el pibe, volteatelo hoy a la mierda. Si vos sentís que te podés, tipo, confundir y estar enganchada como una pelotuda, qué sé yo, qué lo otro, y sabés que el chabón no va ni para adelante ni para atrás.